Bueno, pues proceda a leer el comunicado. Nos reunimos aquí en repulsa de las medidas adoptadas por las autoridades para reclamar ayudas a nuestro sector, ¿vale? Tras varios meses desde que se iniciara la pandemia, las empresas de la hostelería de la ciudad de Haro viven actualmente una situación muy preocupante, que requiere ayuda debido a todas las restricciones y medidas que llevamos acumuladas desde el inicio de esta crisis del coronavirus. Asimismo, mostramos nuestro sincero apoyo a los compañeros de Logroño y Arnedo en su insostenible situación. Hoy nos concentramos de manera pacífica, que quede claro, pacífica, ¿vale?, para reclamar el apoyo institucional hacia el colectivo de la hostelería. Todo el colectivo está afrontando la crisis más profunda de la historia del sector, tanto a nivel regional como nacional. Por todo ello, y ante las expectativas tan negativas que nos presentan, solicitamos a través de este manifiesto, dirigido a todas las administraciones, ayudas directas para salvar un sector fundamental para la economía jarrera, en particular, y fundamental para la economía de todo el país. Somos conscientes de la situación crítica de nuestro sector y si no se toman medidas de manera inmediata y con la suficiente consistencia, el futuro de una parte muy importante de la hostelería no será viable. Por ello, a nivel hoy municipal, queremos solicitar una reunión con el Ayuntamiento con una intención de formar una mesa de trabajo a través de la cual articular medidas a consensuar con el consistorio para solucionar los problemas que atesora la hostelería en general y la de Haro en particular. Todo esto lo pedimos a la mayor brevedad posible, porque entendemos que formamos parte de la solución y no somos el problema. Además, creemos que todos podemos dinamizar tanto el turismo como la vida social y cultural, junto con el comercio de la ciudad que tanto amamos. Con esto finalizo el comunicado. Todo esto, vamos a hacer la solicitud ahora mismo en el Ayuntamiento y pedimos que nadie se vaya y pedimos todos en conjunto la firma de cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que es una buena medida como para pedirla y de esta manera nos tendrán que escuchar sí o sí, por lo menos aquí en Haro, digo yo, ¿vale? Si alguien quiere decir alguna cosa más o algo, están a tiempo.